Pues aquí estamos, en nuestra Casa del Sur, por fin tenemos hogar, escenografía. Ya habrán visto en las redes sociales de este canal todo lo que hemos estado haciendo últimamente y lo que nos queda por delante en este, nosotros decimos que apasionante 2021 en Canal 10 Televisión, y esperemos que sea así para todos ustedes. Con nosotros nuestro equipo titular, nuestro equipo decano de contertulios, de analistas de la actualidad de la isla de Tenerife. Yo estoy súper contento porque no los veo desde el año pasado y mucho menos los tengo juntitos. Así que vamos a saludarlos ya. Zaida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a tu casa. Todo eso, y felicitarlos también por, bueno, por esto, por el nuevo estudio. Exacto. Que vamos a echar de menos el aire libre. Exacto. Y el gallo. Tendremos que traer una de las cabritas de Sanadú y demás para que nos hagan compañía. Igual nos entra un potrillo por aquí para adentro un día, ¿no? Maravilloso los caballos que tienen aquí en Sanadú, pero vamos, que sí, que lo importante es estar juntos, lo importante. Exacto. Es felicitar por el trabajo que están realizando. Muchas y el gracias. Desarrollo que tiene esta televisión, y bueno, pues para seguir compartiendo. Muchas gracias. Y gracias por y que ustedes sigan siendo rostro de esta tele. Mientras sigan contando con nosotros. Yo siempre, ustedes saben. Bueno, Zaida, muchas gracias por estar con nosotros, que no la veía yo tampoco desde el año pasado. Yo los llamo todos los días en la radio, les doy la lata para que entren en el Despierta Tenerife, etcétera, y sabemos los unos de los otros por el teléfono, pero me encanta verlo. A mi lado izquierdo, para el derecho en sus pantallas, el terremoto de ICOD. Hombre, no. Lázaro León, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Canarias, ¿me vas a meter en algún lío tú con ICOD esta temporada? Si eres tú el que me metes en la radio en lío, todos los días, cada vez que me llama. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo lo de la cabra lo apuesto, o sea, yo la pondría aquí. ¿Sí? En el centro. ¿A la cabra? Sí. No, pero luego empezamos a cantar y no puede ser. No, ¿no? Pasa nada, no pasa nada. Se me acaba de venir una mala canción a la mente a mí. Hacemos una tertulia y Fran de la Jungla, todo perfecto, todo al mismo tiempo. Exacto, y Lázaro de la Jungla, podríamos hacerlo. Lázaro, mil gracias por estar aquí, mi niño, recuperado ya, ¿verdad? Sí. ¿Ya coges la bici? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Desde el lunes. Pues ya me fui a ver la nieve y todo. ¿Sí? ¿En coche? No, en bici. Ah, o sea que tú no te atascaste. No, la verdad es que no, porque, bueno, para ser real, la verdad que... Yo subo por Enico el Lagar, lo que se llama, entras a la Guancha, y por ahí, que estaban cerradas las carreteras el lunes, sí, la gente entraba por ahí con los pandas y con coches chiquititos, digo, madre mía. Pero bueno, todo sea por ver la nieve, pero la verdad que no habían tantos coches. Yo hubo un momento en el que pensé que dije, si los extraterrestres están viéndonos desde arriba ahí, tendrán que flipar y dirán, ¿qué animal es ese? ¿Qué serpiente es esa? Iluminada. En todo el Parque Nacional, porque es que, bueno, fue tremendo. Saben ustedes que tuvimos hasta un problema de seguridad. Desde que Nevo se sabía que las colas iban a acabar en los centros comerciales, y falté de eso. Es evidente. Bueno, son malos para los centros comerciales y a lo mejor malo para el Parque Nacional también. Lo importante es que no sea malo para la salud. Había basurilla. Sí, bueno, eso creo que estoy todo el día en el monte y puedo decir que la gente, alguna gente, por no generalizar, son unos guardas. Pero yo digo, si tienes 30.000 euros para comprarte un coche, ¿por qué no tienes un poquito más para ponerlo en cenicero? No, pero luego lo de las... ¿No? Yo incluso lo de las colillas, mira, al final eso es biodegradable. Pero coge, no se ven, meten las bolsas de comida rápida, ¿no? No, o las bolsas con las latas de cerveza y las botan en las esquinas. Joder, recógelas y déjalas en... Bueno, están juntas al menos, ¿no? Sí, pero es plástico. Espera, que nos comemos el tiempo y nos he saludado yo. Bueno. A la kícara de conexión. A mi amiga canaria. De la capital. Qué malo, ¿eh? Tienes... Oye, que poner... tranquila. Ah, no, ahora tiene que estar contenta. Tiene sustituta. Tienes que ponerle un mote, ¿eh? Porque... Es un orgullo. Para Coalición Canaria Anoramas, que es de las personas más visibles y con más aceptación, que yo le diga que es la kícara. Porque me tiene cariño. Pero ¿tú qué quieres? ¿Que yo te llame Ángel Víctor a ti? No, ya me llaman en la radio el camello de Ángel Víctor. O sea, es verdad. El camello de Ángel Víctor. Vamos a ver, eso tiene una historia. Sí, no, eso habrá que explicarlo, pero deja saludar a Verónica. Espera, es verdad. Que vienes con ganas. Verónica Meseguer, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Buenas. A tu casa en el sur. Ya tenemos casa fija, Verón. Encantadísima. Es verdad que vamos a echar de menos la inclemencia. Exacto, del tiempo. Esas quemaditas. Sí, los cambios de luz. Los cambios de luz. El reírnos, que también lo pasábamos muy bien. Exacto. Pero bueno, vamos, agradecida y felicitarles, ¿no? También
Por este espacio que también vamos a disfrutar y estamos así más cerquita, como más íntimo. Exacto, y así, a ver si eso te iba a decir yo, a ver si le dan uso. Si juntamos, ¿vale? Si la distancia de puñaladas no estamos. No, ahora tienen que mandar sus flechas. Lázaro nos echaba mucho de menos a Verónica y a mí. Tú no sabes, tú no sabes. Oye, que yo te he mandado aguacates, ¿eh? Es verdad. Te los he mandado. Sí, es verdad. Tú los has visto, ¿no? Que te hemos echado de menos. Mogollón. Bueno, es que Lázaro es bastante... Quiero explicarlo del camello de Ángel Víctor. Ah, ¿verdad? Explícalo. ¿Camello o camelario? Camello. A un bisabuelo mío le llamaban los típicos apodos, le pusieron, porque iba siempre cargado a la espalda, y le pusieron yo, Santiago, parece un camello. Entonces de ahí viene mi familia Nicolás, los camellos. Que por cierto, Gladys viene de la familia esa. O sea, ¿sí? Son familia tuya. Segunda, tercera, pero sí. Será una escisión. Si es que todo queda en casa, es que fue, yo no sabía ese dato. Sí, sí, porque son, digamos que su padre, creo que el padre de Gladys y mi abuelo son primos. Se lo diré. Ella lo sabe. ¿Eh? Bueno, ¿le vas a dar algún regadito a Gladys hoy? No. A pesar de que yo le he dado mucha caña con el tema de Juan Luis Guerra, yo creo que es una concejal que a mí me gusta, vamos. Ya no me acordaba yo de lo de Juan Luis Guerra ni nada. Ahora le toca a Andrés pasar por lo suyo. Igual que sigo diciendo que el consejero de... Sí, ahora le toca a Andrés de eso. De... Yo creo que la explicación que tiene el consejero de Murcia del PP, yo me la creo, tío. O sea, yo la explica, ponle el antecedente a los él explicó que él era sanitario y que por eso se vacunó. Porque dijo un argumento que además yo lo compro. Dijo, oye, si aquí hay alguien que le da un infarto o le da cualquier cosa, yo tengo que socorrerlo. Uh-huh. Y con el tema de la... ¿Y en Canarias qué pasa? Porque yo sé de sanitarios que tenían que vacunarse el lunes y no lo han hecho. Hay un problema de producción. Yo creo que eso es evidente. No es en Canarias, no es en España, es en el mundo. ¿Sabes? Tenemos que vacunar a todo el mundo y no hay producción. Bueno, vamos a avanzar en esto. Hoy tenemos varios asuntos. Les voy a dar los tres bloques de la tertulia para ustedes, ¿eh? Hoy no hacemos resumen informativo. A ver si llegamos hasta el final. Exacto, vamos a ver. Amigos, compañeros de la televisión, vayan marcándome los tiempos, que si no se me va la cabeza. Bueno, socioeconomía. Vamos a hablar de los efectos de la pandemia. Por fin nos han dicho que vamos a tener ERTEs hasta el próximo 31 de mayo. ¿Es suficiente, Vero? No es suficiente. Nosotros lo que estamos diciendo es que sea hasta final de año para que demos certeza, sobre todo a muchas personas que se encuentran en incertidumbre, que no pueden desarrollar ni organizar su actividad. Hay muchas empresas que están sin saber qué hacer. Por ejemplo, en el caso de los gimnasios, pues abrían, cerraban, no sabía si sacaban a la gente, los ponían en ERTE, si no ponían en ERTE. Entonces, yo creo que es importante darle certeza a la gente y darle mucho más tiempo. Yo creo que es importante los ERTE, pero hasta final de año, para que una empresa o para que cualquier empleado o empleada pueda organizarse y programar. Sí, lo que está claro es que, lo estaba diciendo hoy el representante de la Asociación de Autónomos de Canarias, ¿no? De ATA, que en Alemania, por ejemplo, se estableció que los ERTE hasta el 31 de diciembre de 2021. No es lógico que cada tres meses se esté negociando esa prórroga de los ERTE cuando la realidad y la realidad económica que se está viendo no solo en España, sino en toda Europa y, bueno, muchísimo peor en Canarias por la situación que somos dependientes del turismo, está dando lugar pues que a esa incertidumbre de la regulación cada tres meses y esa ampliación, no solo es la tardanza a la hora de establecer esa ampliación, sino que lo que nadie está pensando es que quienes tramitan esas ampliaciones de los ERTE, que son las asesorías laborales, pues se ven en una situación de un volumen de trabajo que realmente... Y de a lo mejor no saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Efectivamente, ¿no? porque luego la norma es interpretable. Inseguridad jurídica, llega claro, un punto, pues, ¿no? Ahora hay un preacuerdo, pero a 9 días de final de mes, antes de final de mes tiene que estar todo organizado telemáticamente para que se puedan prorrogar los ERTE. El colapso que tenemos también en el ahí CEPE. Está, ¿no? pero sobre todo ya no solo el servicio de público de empleo, claro, sino a nivel de asesoría laboral de los asesores laborales que exacto, están gestionando, que no saben claro, a qué atenerse, efectivamente. A qué atenerse, entonces, final, ¿no? Pues a 9 días de empezar a seguir tramitando toda esta documentación que todavía no esté publicado, pues bueno, uh-huh.
pues contribuye aún más a esa incertidumbre económica de los empresarios y laboral de los trabajadores, lógicamente. Lázaro, yo desde luego lo apoyaría hasta el 31 de diciembre sin ningún problema. De hecho, las patronales turísticas aquí en el sur de Tenerife nos están diciendo que la temporada de invierno que viene tampoco está... Claro. Yo creo que es un buen acuerdo. Es decir, no es fácil poner a los sindicatos, a la patronal y al gobierno en un acuerdo. Es verdad que las circunstancias son las que son y si no, había que matar los aborrazos a todos, a los tres, en este caso. Pero lo que ha dicho la ministra, a la cual yo me declaro fan, no es de mi partido, sí es del mismo sindicato, Comisiones Obreras, pero no es de mi partido, yo me declaro fan de... Yo creo que es la mejor ministra que ha pasado por el ministerio. La ministra de Trabajo, que es de Podemos. Yolanda Díaz, la gallega. Uh-huh. Bueno, no de Podemos, viene de Izquierda Unida. Yo no sé si sigue estando en Izquierda Unida, pero viene de Izquierda Unida. De Unidas Podemos, vale. Que es la coalición, ¿no? Vale, pero su afiliación o su principio fueron en Izquierda Unida, queda igual. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que es la mejor ministra que ha pasado por el ministerio. Yo estoy de acuerdo que había que hacerlo hasta el 31 de diciembre, pero lo que ha dicho la ministra es, oiga, vamos hasta el 31 de mayo y si después hay que volverlo a poner a funcionamiento hasta el 31 de mayo, se hará. No solo se ha hecho un acuerdo en este caso con los ERTE, también con las ayudas a los autónomos, que lo ha firmado. Hay un preacuerdo, eso sí que no está cerrado, hay un preacuerdo con la Federación ATA, que antes lo decía Guillermo Amor, si no me equivoco, se llama. Sí, a nivel nacional Guillermo Amor es el presidente y luego a Arecibita. Y han llegado a un acuerdo también para eso, para el tema de los autónomos, llega un acuerdo para el tema fiscal. Yo, de luego, está claro que hay que seguir apostando. Yo no veo... Bueno, si había que hacerlo, había que ver por qué no se había hecho hasta el 31 de diciembre. Tan igual es porque no se han puesto de acuerdo. No lo sé. Pero que hasta el 31 de mayo se haya puesto... ¿Entienda a lo mejor que puede haber una recuperación o...? No, vamos a ver. No pasa nada, al final... Y termino. No pasa nada. Si lo vamos a hacer hasta el 31 de mayo y si las circunstancias no avanzan, se hará hasta el 31 de diciembre sin ningún problema. Sí, yo creo que no van a dejar a nadie atrás. Pero creas mucha alarma y a la gente la tienes un poco destartalada. En el caso, por ejemplo, de Canarias... Sabemos que nuestro sector, que es el turístico, no va a mejorar económicamente, con lo cual muchos empleados y muchas empleadas sí necesitan de ese ERTE hasta el 31 de diciembre, porque hasta mayo no se va a resolver este problema. Y dudo que en el último trimestre también se resuelva, ¿no? Entonces, es una manera también... Yo no sé lo que pasará, lo que puede pasar en otras comunidades autónomas, pero en la nuestra... La realidad es que necesitamos hasta el 31 de diciembre. Sí, pero al final tienes que... Como mínimo, ¿no? Al final hay que ver cómo se hace el decreto, porque al final dice, oye, ¿es esto Canarias o no? O Canarias y Baleares, que son los más del turismo. Las excepciones. Claro, después a lo mejor llegas al 31 de mayo, hay comunidades que sí pueden ya no prorrogar los ERTE, pero hay otros que sí, como puede ser Canarias o Baleares. Pero no lo sabemos, que ese es el problema. Claro, es una cosa que uno dice, hombre, ¿por qué...? Entendemos que tienen que hacer los trámites y toda la administración y cómo debe ser y estupendo. Pero lo que nosotros siempre un poco reivindicamos, sobre todo nuestro partido, es esas especificidades tan necesarias que sí se les hace con otras comunidades autónomas y con nosotros no. Y la realidad es que nosotros vivimos del turismo. Que tristemente para algunos partidos en el gobierno de España... para ellos no es un valor, es como que no creen en ese sector, pero es la realidad que tenemos nosotros ahora en Canarias. Entonces, también es una manera, oye, está muy bien que lleguen hasta mayo, pero también tenemos que ir viendo qué pasa en cada una de las comunidades autónomas. Y eso se tiene que resolver. Tú no podemos esperar hasta el último momento porque no hay una planificación, porque no hay programación, pues ahora otros tres meses más, claro, otros tres meses perdiendo, más. Realmente lo que estás perdiendo es tiempo, es decir, cada vez que se tiene cada tres meses volverte a sentar, volver a negociar para lo mismo, porque realmente la situación no mejora ni se modifica, con lo cual, hombre, yo creo que países como Alemania, que es a lo que no se puede discutir, su trato hacia la economía y hacia la empresa está siendo francamente positivo, que bueno, tienen una estabilidad, inmediatamente han procedido al cierre, se les ha otorgado unas ayudas directas, es decir, las cosas no las estamos inventando en España, es decir, y hay formas de actuar que hacen que la economía de un país se mantenga estable y se mantenga fuerte, esperando la recuperación, porque lógicamente toda Europa, Estados Unidos, todo el mundo está esperando ese momento de recuperación, pero lógicamente si tú pones los cimientos para intentar que tu tejido empresarial, que afecta directamente a las personas que trabajan, no se vea afectado, pues lógicamente tendrás una posición de salida más ventajosa que los que no lo estamos haciendo. Claro, es que eso es lo que yo he discurrido, Lázaro, al final... Tener ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo, significa que no vamos a destruir el tejido empresarial, que al final es el tejido socioeconómico que,
que tenemos, ¿no? Es la manera de salvar a las empresas. Claro, el empresarial laboral. También es cierto que siempre se mira para Alemania. Hay que decir que España tiene sus comunidades con muchas más competencias que, algunas comunidades de Alemania. Ayer anunció el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, que iba a haber 200 millones de euros para el turismo, para el comercio y para los pymes. Es decir, también hay que decirlo todo. Es decir, sí, ya anunció, no solo lo que viene del España, o lo que viene del Estado, mejor dicho. Parece que no anunció las ayudas a las pymes y comercios. Y turismo. Y para, y para el turismo, sí, pero lo que pasa es que no pero nos que esas anunció, ayudas, esas ayudas no nos son dice exactamente qué ayudas son esas. No, todavía, es que no están, ¿no?, definidas. Es decir, ese nuevo paquete de ayudas que se está refiriendo, que son 200 y pico millones de euros, exacto, es el dinero que a través de la Unión Europea se hace llegar a la España, al gobierno de España, que con los parámetros que ha presentado en la Unión Europea es lo que supuestamente se va a repartir entre las comunidades autónomas. Bien, pero esos parámetros no están definidos, esos parámetros se están definiendo ahora sobre la marcha. Entonces, llevamos hablando... Podemos llevarnos alguna sorpresa. Sí, pero es que la realidad, y yo espero que se confirme esa llegada de dinero, esperada como agua de mayo, pero la realidad es que permanentemente, incluso el gobierno de Canarias ha estado hablando de la llegada de fondos que objetivamente no se han concretado. No están aquí todavía. Y la realidad, todos los fondos que decían que iban a llegar el año pasado, no llegó ninguno. Al final, el dinero que se invirtió en los planes de recuperación que se ha invertido en Canarias, es dinero de Canarias. Es decir, aquí, exacto, no ha venido un euro de ayuda ni del gobierno de Canarias ni de Europa todavía. Exacto. Con lo cual, y a ver, mucho si yo se me habla y poco se hace. Me equivoco en mi razonamiento con este cero turístico, y con este cero económico en el que estamos en la mayoría de las islas, evidentemente se va a cobrar mucho menos impuestos. O sea, nuestras administraciones regionales, locales e insulares van a recaudar muchísimo menos. Si tardamos en que nos lleguen estos dineritos de Europa, ¿a dónde vamos con esto? El dinero va a llegar, es decir, no olviden que el banco, incluso europeo, está comprando deuda. Es decir, el dinero va a llegar. Hay autónomos que el año pasado recibieron ayudas del gobierno. Es decir, y hubieron restricciones fiscales. Es decir, hubieron... Hay otros que no, pero... Bueno, porque como hay otros que no cobraron los ERTE mes a mes y después los cobraron directo, 5 meses. Yo tengo amigos que lo hicieron. O sea, que lo hicieron no, que lo cobraron. Es decir, también hay quien cobra no la lo mitad del sueldo en el ERTE. Claro, sí. Un mes, el pero siguiente pasa, lo cobra entero, eso pasa el por siguiente no lo cobra. Eso pasa por adelgazar la administración. Mira, yo siempre digo lo mismo, pero que es el plano que yo controlo. ¿Y por qué no hay atención personalizada en el Servicio Estatal de Empleo, ni en la Seguridad Social, ni...? Bueno, ni en los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos ahora están empezando otra vez. ¿Pero qué colapso es este? Y no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías. Por supuesto, sobre todo la gente mayor, porque nosotros nos defendemos todos, pero sobre todo la gente mayor. Yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, oye, ¿que hay que hacerlo con determinadas precauciones? Sí, pero hay que hacerlo. La vida debe de continuar, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas personas mayores, han muerto muchas personas mayores esperando... Hablemos de dependencia. Dependientes, esperando por esas ayudas y muchos han fallecido. Por eso yo siempre sigo diciendo que las administraciones no hay que adelgazarlas. Hay una cosa concreta. ¿Por qué no se lucha la esclavitud laboral que hay, que existe? Ahora no, porque estamos en COVID. Pero antes del COVID, ¿por qué no se luchaba? ¿Por qué no había inspectores? Yo pongo el ejemplo de Tenerife. Tenerife está escaso de inspectores. O sea, no, de nada valía que los agentes sociales denunciaran que aquel tenía un contrato de 4 horas y trabajaba 8, por poner un ejemplo. No digo empresas ni digo nada. No. Pero las hay. ¿Son? ¿Y por qué el inspector no llegaba a tiempo a eso? Porque la administración está, de alguna manera, errática. Por eso hay que implantar, el otro día la ministra lo dijo y yo lo comparto, de verdad. Pero si lo dice la ministra del PP también lo voy a compartir. Porque tenemos eso un monstruo medieval. Eso es un tema que perjudica. Tenemos un dragón medieval. Hay que crear más... Nuestra burocracia se ha convertido en un monstruo que nos lleva por delante. Yo creo que ha beneficiado no tener inspectores, por ejemplo, en este caso, ha beneficiado no tener inspectores laborales para determinadas personas, para determinadas empresas. Eso hay que decirlo. Bueno, pero es que a lo mejor, claro, a igual lo mejor que, hay igual empresas que lo hacen mal, etcétera, pero, igual que pero al final, dejando de cotizar a la Seguridad Social, exacto, y todo eso, están permitiendo que alguien coma. Exacto. Bueno, pero eso no puede ser. Eso no se puede permitir. Exacto, no, que se no se puede permitir. Pero claro, es que si ya vamos a estos extremos, que era el peligro que vivimos cuando los confinamientos y tal, y la gente que desgraciadamente trabaja sin contrato y tal, que no lo hacen, la mayoría no lo hace porque quieran, sino porque viene impuesto. Porque hay un sistema que lo permite.
No, yo siempre pongo... Contra eso, contra lo que se tiene que luchar, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Lázaro, en que, oye, el sistema de inspección del trabajo se tiene que potenciar y se tiene que ampliar. Cierto es, y con muchos o con pocos, pues muchas empresas también se quejan de que, oye, que solo parece que las inspecciones van a ellos, y una misma empresa recibe 17 visitas, estoy poniendo un número, me lo estoy inventando, y la de al lado que tiene a los trabajadores haciendo más horas y demás, incluso estamos hablando de hostelería, un hostelero recibe un número X de visitas de la inspección y uno muy cercano que se sabe que se están saltando todas las reglas habidas y por haber, nunca no recibe ninguna, porque a lo mejor no está teniendo ninguna denuncia anónima, etcétera. Ahí coincido también, hoy nosotros nos vamos a morir, estoy a punto de que me dé un colapso. Yo igual, ¿eh? Es que estamos en enero, la Navidad, cosas de enero dura. Entraron bien en el en año. En eso tiene razón, Verónica. Hay una empresa determinada que tiene a todos sus trabajadores en regla y las inspecciones son la leche. Yo sé de una en especial porque me llega de muy cercano. Y después la de al lado, como ella dice. Pero y entonces vamos a ver, no, tenemos que valorar cuáles son los criterios o cuántas veces, cómo es posible que sucedan estas cosas, ¿no? Y esto vamos a ver. Es un tema que tiene que hablarse también. Es que la administración entonces es tonta cuando inspecciona continuamente, a lo mejor sí, es como con tirria, determinada empresa en la que nunca se encuentra nada, y por la que por estadística no te vas a encontrar nada porque ya la has inspeccionado millones de veces, y luego hay otras a las que nada de nada. Pero por eso tratamos este problema, porque desconocemos cuáles son los motivos que dan lugar a esas situaciones. Y es necesario un mayor control. Y fiscalización por parte también de las personas que llevan las administraciones, de darle más cobertura, de, como decía la Sol, ampliar pues ese personal de fiscalización. Y eso es a través de una regulación, de controlar y de poner criterios comunes y supervisarlo. Porque al final todos somos responsables. En la administración es un amplio abanico de personas que tienen responsabilidad, desde el administrativo al concejal, al político de turno. Y todos tienen responsabilidades. Muchas veces depende también de la responsabilidad individual, ¿no? Eso requiere no solamente de tomar medidas, sino después de una evaluación final, que generalmente no se desarrolla. Exacto, y por eso se reincide en la inspección al mismo sitio, a lo mejor, ¿no? Durante muchas veces. Lo dejamos aquí un momento. Ya nos hemos comido 20 minutos, qué rápido, ¿eh? Nos vamos al primer bloque de publicidad en esta edición primera de la tertulia de Canal 10, en este 2021, desde nuestra casa. Ahora sí que podemos decirlo, desde nuestra casa. Enseguida volvemos con más.